Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La sombra del Imperio? Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro la que titula el video sobre por qué en la trilogía original no se menciona la palabra Sith. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube, en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y acceso al Discord exclusivo, y también nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual, claro, se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el Master Tomás González nos cuestiona sobre si yo pudiera agregar o quitar algo en el canon, ¿qué sería? Y la verdad, Masters, es que no me siento ni con el deber moral ni con la autoridad como para decir que algo se deba quitar dentro de Star Wars, porque en realidad creo que hay gente muy profesional entre los creativos de los filmes, series o novelas, como lo es Jon Favreau, Dave Filoni o, ¿por qué no?, Charles Soule, que hacen todos ellos muy buen trabajo. Claro, siempre hay cosas controversiales o hasta un tanto raras o chistosas, como siempre las ha habido en Star Wars, pero creo que todo eso es parte del color de la saga, ya sea como a muchos pueda no gustarnos Jar Jar Binks en las precuelas, o como también pasó con el maestro Jedi Ikrit de Legends, que literalmente era un conejito bonito. Y en realidad, por mi parte, solo agregaría cosas, Masters. Pero si pudiera yo agregar algo, sería por ejemplo a Mara Jade Skywalker. Creo que fue un gran personaje de Legends creado por Timothy Zahn, como también lo hizo con el gran almirante Thrawn, que la desarrolló de gran forma en el universo expandido, siendo una de las manos ejecutoras del emperador Palpatine, para luego estar enfrentada con Luke Skywalker y así volverse su esposa y la madre de su hijo. Claro, en el canon actual sería interesante que se reinterpretara esto con una historia donde ella muriese en las series y esto provocara parte de la gran tragedia del maestro Luke Skywalker que vimos en los últimos Jedi. Creo que algo así sería interesante. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Super Cero nos cuestiona si alguna vez los Jedi visitaban a sus seres queridos. Y en realidad esto no se daba, Master. Recordemos que los Jedi tenían los lazos prohibidos. Y también, claro, los niños iniciados que llegaban al templo Jedi a sus 2 o 3 años ni siquiera recordaban a sus padres, como por ejemplo pasó con el caso concreto de Obi-Wan Kenobi. No había, pues, lazo alguno en la gran mayoría de ellos. No obstante, se habían casos raros donde ellos sí conocían a su familia, como es el caso más famoso, el de Anakin Skywalker, llegando al templo Jedi a los 9 años y recordando por obvias razones a su madre Shmi. Y si recordamos el episodio 2, Obi-Wan no le permite a Anakin que lo desobedeciera ante todo el malestar que sentía sobre su madre. Pero tampoco es como que le prohibiese totalmente ver a Shmi. Claro, los lazos no estaban permitidos, pero a pesar de haber visto a su madre y tener ese lazo con ella, Anakin de cualquier forma terminó haciéndose un caballero. Y esto, claro, con el consentimiento de Obi-Wan. Un caso canónico es justamente el de Dooku, que tuvo por años una relación fracturada con su familia, pero un gran lazo con su hermana Jensa. No obstante, su maestro Yoda y muchos otros de esa época, literalmente sí le prohibieron ver a su familia por todo eso de los lazos, aunque claro, en muchos momentos el propio joven Dooku desobedeció. Pero también había casos raros como el del maestro Cady Mundi en el universo de Legends, donde gracias a la baja natalidad de su especie y los pocos individuos masculinos que había entre los serianos, él terminó teniendo múltiples esposas e hijos con el fin de que continuase su especie seriana. Esto, claro, no es canónico, pero es otro ejemplo. E inclusive también en el cómic de Clone Wars Defensores del Templo Perdido, uno que fue hecho a la par de la serie en sus temporadas 4 y 5, que ahora es considerado Legends, pero que no contradice el canon actual, ahí vemos pues toda una aventura donde el clon Glitch se enfrenta a Pre Vizsla como el portador del sable oscuro, al lado, claro, de la maestra Jedi Twi'lek Vin Cutrilla y su padawan humano Rena Xomani. El punto es que al final de la historia, la Padawan tiene el permiso de su maestra para ir a visitar a su familia que apenas conocía, como si fuera algo normal. Aunque ella justo en estos tiempos tenía la duda sobre dejar la Orden Jedi, y ahí la maestra amorosamente le dice que toda su familia se sentiría muy orgullosos de tener a una hija como ella. Así que esto nos dice que al menos sí había ciertos casos raros donde los maestros Jedi permitían hacer esto a sus Padawans, pero claro, eran casos contados. Es así que nuestra tercera pregunta del
y al máster Luis Pérez González nos cuestiona cómo fue la vida de Rex, Wolf y Gregor durante los años del Imperio. Y la verdad, Masters, es que ya teniendo confirmado al Capitán Rex en la serie del Bad Batch y sabiendo que esta está ubicada tras los sucesos de Clone Wars y la activación de la Orden 66, esto por obvias razones nos dice que veremos cómo fue la vida del Capitán Rex como un fugitivo en los años del Imperio, cuando existió toda esa opresión hacia la población, donde ya sabemos que Rex colaborará con el Bad Batch al ser mercenarios. Desde luego, aún no sabemos cómo, pero creo que ese tema sobre cómo a Wolf y Gregor les quitaron sus chips inhibidores, justamente lo veremos en la serie, así que habrá que esperar. Pero al menos sabemos que después los tres, hacia 16 años después de los eventos de la venganza de los Sith, como lo vimos en la serie de Rebels, ya habían envejecido bastante al ser clones, y vivían retirados en el mundo de Silos, apartado de todo y hasta ausentes del conflicto entre los rebeldes y el Imperio. Aunque gracias a la intervención de Ahsoka y la tripulación del fantasma, ellos formarían parte importante más tarde de la propia rebelión, Gregor inclusive muriendo en la liberación de Lothal 2 años después. Y al menos sabemos que Wolf y Rex sí siguieron tiempo después peleando en contra del Imperio, ya que el Capitán Rex pelearía en la batalla de Endor, como también se nos confirmó en la serie de Rebels, y como también ya lo hemos visto en múltiple contenido de los tiempos del regreso del Jedi. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, del Master Elías Wamani, él nos cuestiona qué pasaría si un Sith deseaba volver al lado luminoso. Y aquí más que nada, Masters, no es que hubiera una serie de reglas o convencionalismos para que un Sith se pasase al lado luminoso como para ser un Jedi, sino que normalmente debía de haber un acto de contrición, es decir, de arrepentimiento sobre lo que hizo este Sith para cambiar radicalmente de seguir el camino oscuro para convertirse en una persona de bien, como tal cual le pasó a Darth Vader salvando a Luke Skywalker entregando su vida por él, o inclusive con Ben Solo, que no era un Sith pero sí un usuario oscuro, dándolo todo para enfrentarse al Emperador y salvar a Rey. Y esto se repite, Masters, con Sith notables como Darth Revan, donde ahí el Consejo Jedi le había borrado su memoria, aunque también recordemos que él ya había sido un caballero Jedi antes de hacerse un Sith. Así que en Revan fue el amor que tuvo por Bastila Shan y también la traición de Darth Malak lo que lo harían contraponerse a los Sith. Y esto muy a pesar de que terminó sabiendo que había hecho cosas terribles, pudo seguir un camino recto. Algo parecido también a lo que sucedió con Mara Jade, que era la mano del Emperador, que tuvo que pasar por un largo proceso donde fue afectada mentalmente por Palpatine por los deseos de vengarse ante Luke Skywalker, porque supuestamente él había matado al Emperador. Pero cuando ella conoció a Skywalker, todo cambió en Mara Jade, y esto por su propia decisión con el paso del tiempo, la hizo hacerse muy cercana a la luz y al propio Luke Skywalker al punto de salvarlo. Así que esto nos demuestra que era una cuestión de convicción en los Sith, sobre todo de enderezar su camino para tomar así el lado luminoso. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Rigel Alonso no es cuestión, ¿por qué en la trilogía original no se menciona la palabra Sith? Y sí, Masters, como diría el viejo Han Solo, es verdad. Todo es verdad. Y si nos fijamos bien en las 3 películas de la trilogía original de la saga, no se menciona en ningún momento la palabra Sith. De la misma manera que tampoco se menciona en El Regreso del Jedi de 1983 el nombre del Emperador como Palpatine. Simplemente se nos infiere que él era el Emperador de la Galaxia y el Maestro Oscuro de Darth Vader, y que por ende, claro, era un Sith. Pero ojo, Masters, esto no quiere decir que el concepto de los Sith no existiera en George Lucas desde que hizo la Star Wars original en 1977, o que ellos dos no fueran maestro y aprendiz siguiendo esa regla de 2. De hecho, ese concepto de maestriazgo visto desde el episodio 5 y el 6 fue lo que detonó a su vez que en 1999, en el episodio 1, La Amenaza Fantasma, existiera esa relación de la regla de 2 entre Darth Sidious y su joven aprendiz Sabrak Darth Maul. De hecho, en el contenido audiovisual de la saga, la primera vez que se menciona el concepto de los Sith como tal es justo en la película de La Amenaza Fantasma. Y ahí, claro, esto también se abona al concepto de la regla de 2, que más tarde supimos que había sido establecido por Darth Vader 1000 años atrás. El punto, Masters, es que hay mucha evidencia de que existiera la palabra Sith usada dentro de Star Wars, pero mucho antes de las precuelas. Como por ejemplo pasó en el cómic de Legends de 1991, Dark Empire, donde ahí el resucitado Emperador Palpatine ya
usaba estos conceptos de Sith y tenía múltiples siervos, inclusive ahí cuando convirtió a Luke Skywalker al lado oscuro. Esto simplemente por poner un ejemplo, pero también esto se repite en la novela de la Star Wars original de 1977 escrita por Alan Dean Foster. Ahí literalmente se describía a Darth Vader como el señor oscuro de los Sith. O sea, aunque esto no esté en el filme con Darth Vader, ya era un concepto de George Lucas desde la primera película. Y esto aún es más evidente si nos vamos más atrás a ver esos primeros borradores del guión de George Lucas del Star Wars original. Inclusive, Master, recuerden que Dark Horse Comics hizo una serie de cómics reinterpretando los primeros borradores de George Lucas en 8 capítulos, que también no hace mucho los narramos enteramente en este canal. No obstante, lo verdaderamente jugoso de los primeros borradores del guión de Star Wars de George Lucas es que en ellos siempre se introdujo el concepto de los Sith ya enfrentado en contra de los Jedi. Ya que, por ejemplo, en el segundo tratamiento del guión de esta película, que data de enero a mayo de 1975, nombrado como Las Aventuras del Starkiller, como fue tomado del diario de los Wills, Saga 1 de Star Wars, ahí pues con ese largo nombre para la primera película de la saga, el guión de Lucas mencionaba a los Caballeros Oscuros de los Sith enfrentados contra los Jedi Vendu de Ashla. Es decir, que desde 2 años antes del estreno de Star Wars, ya venían incorporándose muchos elementos que después se volverían muy famosos tras el estreno de las precuelas. Y es curioso pues que aquí los Sith se nombraran como caballeros, cosa que solo después se dejaría para los Caballeros Jedi. Pero también aquí ya había esto sobre llamar al lado luminoso como el Ashla, un sobrenombre que también tuvo Ahsoka Tano en el canon viviendo en su clandestinidad. O claro, ni digamos del término Vendu, algo que ya lo vimos reinterpretado en la serie de por medio de esa gigantesca criatura gracias a Dave Filoni. No obstante, el tercer tratamiento, que es muy cercano al guión final de George Lucas de Una Nueva Esperanza, que data de agosto de 1975, ahí es en definitivo donde ya se nombra con el nombre completo y actual que tienen los Sith, como Señores Oscuros de los Sith. Y Darth Vader en ese guión fue el primer concepto de estos Sith, mucho antes de que se decidiera que el emperador fuese su maestro. Recordemos que George Lucas fue abonando y construyendo sobre la marcha toda la trilogía original de Star Wars. Por eso hay cosas medio raras como que Luke y Leia primero tienen un romance y luego terminaban por ser hermanos. Así también como originalmente se había pensado que Tarkin fuera el villano que operaba en la Estrella de la Muerte y Palpatine solo un dictador de membrete, algo que evolucionó más tarde para que el emperador fuera la mayor amenaza Sith hacia los tiempos del regreso del Jedi. Así que, como podemos ver, el término Sith siempre estuvo dentro de los guiones originales de George Lucas, que a la postre fueron la base para realizar la Star Wars original. Y siempre desde la primera escena donde se introduce a Vader, él se refirió a este Lord como un Sith. Y aunque lastimosamente de forma circunstancial nunca tenemos un diálogo oficial en el filme sobre los Sith, con el tiempo únicamente lo fuimos asumiendo, como también pasa por ejemplo con el nombre de Palpatine, que tampoco se menciona en los primeros filmes al llamarlo solo como el emperador. Esto, Masters, fueron de las cosas que fueron mitificando la saga y que los fans fuimos buscando respuestas fuera de ella, y que a su vez fue enriqueciendo todo el contenido alrededor de Star Wars en la cultura popular, hasta que después estos términos como Sith o Palpatine terminaron por incluirse en las películas más de 2 décadas después, justamente en las precuelas. Pero al menos esto, Master, sí nos da contexto de que el concepto de los Sith como los rivales de los Jedi siempre existió desde la primera película de Star Wars hasta 2 años antes de que se lanzara en los cines en 1977, justamente en la mente de su creador, George Lucas. Pero si también te interesa saber más de cómo Darth Maul perdió su imperio criminal y acabó en el planeta Malachor, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.